grabación. El otro día hice un vídeo de 10 minutos, se me olvidó grabar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comprar un micrófono con el dinero de la junta que me han dado. Que vi yo ayer, micrófono de corbata, de esos guay, para hacer corto también los vale. Pero además, esos se pueden esconder. Para que esto se escuche mejor. 40 euros, Alfredo, dos corbateros, digo. Ni tan mal. ¿Esto qué tiene que ver con el vídeo? Todo. Aplicaciones, educación, Arduino, no sé qué. El próximo día os voy a enseñar dos cosas. El Arduino Blocks, por si queréis programa por bloques. Y luego os voy a dejar con mis vídeos, que tengo como 40. A ver lo que hacéis ustedes. Pero los montajes son como este. Son tres cablecitos y ya está, ¿vale? No os rayéis. Que os vaya a rayar. Vais a decir, esto es muy difícil, ¿no? ¿Qué? No, por favor. Vamos a ver. Yo tenía este hecho. A ver si me acuerdo. Espérate que lo tengo hecho aquí porque no me voy a acordar. Profe, qué poca confianza. Es que no me voy a acordar. Pero yo lo hice así. Yo lo hice en mi casa así. Me cogí uno de los ejemplos. Digo, mira, Basics Analog Red Serial. Me lo cogí. Digo, mira, este me vale. Le quito toda la porquería. ¿Por qué se abre este? Me quito todos los comentarios, porque los comentarios o fastidian el código. Y luego voy a poner algo en español que se entiende mejor. Si no hubiéramos perdido la guerra, yo no estudiaba más allá del Renacimiento. ¿Qué perdimos que los ingleses no se convirtieron en la primera potencia mundial? ¿Alguien lo sabe? ¿De verdad? ¿La batalla de Lepanto fue o qué, cuál fue? Bueno, en vez de poner el valor del sensor, le voy a poner, ¿qué le pongo? Sensor value, no, inglés no. ¿Cómo? ¿Qué le pongo? Valor, por ejemplo. Mira, valor. Ahora lo perdí, no lo tengo ni en mi ordenador. Oh. Si yo lo he hecho aquí, porque no está aquí. Hostia, nada, pues ya está. Yo me lo voy inventando. Valor le voy a llamar. Le voy a decir que lo imprima en el puerto serie. Lo voy a probar. Primero lo que he hecho, a ver si funciona, porque si no funciona. Aunque esto salga aquí Arduino Mega aquí arriba, no veis nada, porque no decís nada. Lo vemos, profe. Aunque salga eso ahí, no significa que esté conectado. Igual no está conectado. Si no está conectado, pues le doy otra vez. Le digo, mira, que me conecte ya. Lo compilo. Esto le gusta mucho a los de Zaragoza, compilar. ¿Alguien lo ha pillado? No, no. Vale. Subir. Y ahora, para ver lo que está pasando, le tengo que dar puerto serie. Está 000, lo voy a mover. Esto va bien, ¿vale? Pero esto llega de 0 a 1023. ¿Por qué? Porque tiene 10 bits. 10 bits es 2 elevado a 10, 1024 valores, ¿vale? Imaginaros que yo quiero, por ejemplo, poner el volumen de la tele. Antiguamente, yo que soy muy viejo, entonces el volumen de la tele antiguamente era de 0 a 10. Tú lo ponías en 3, porque tú, pero tu padre lo ponía en 7. No, si escucho bien, a ti te. Yo no sé si os pasa en casa, pero la gente mayor escuchamos menos. De hecho, hay un dispositivo en Alemania para evitar que la gente haga botellones, que es que son dispositivos que emiten sonido, que solo escucha a la gente joven porque tiene más sensibilidad. Entonces, si yo paso por allí no escucho nada, pero si pasa un joven y escucha ¡pii!, ya no hace botellón allí. En serio, buscarlo. Es una buenísima idea. Bueno, esto va bien. Ahora, yo no quiero eso. Yo quiero que dé un valor de 0 a 10. ¿Vale? Cuando yo lo mueva, 0, 1, 2 y el volumen sea 0, 1, 2. ¿Cómo lo convierto? Mapeando. ¿Qué es mapear? No vapear, mapear. Pues convertir un par de valores en otro. ¿Vale? Ya está, así de fácil. Entonces yo quiero convertir el 0.024 en 0.10. Me parece que es algo tan fácil como esto. Si me acuerdo, si no me acuerdo lo miro. Valor mapeado igual a map del valor que tenga de 0.024 a 0.10. ¿Vale?
Esto lo usaremos el próximo día cuando tengamos que dar la temperatura. Bueno, la temperatura es otro rollo, es que cada uno tiene su fórmula, pero bueno, esto me puede valer. Lo compilo, ya lo hemos liado. ¿Qué? ¿Cuál es el error? Que hay que mirar el error. ¿Qué dice ahí? Dice Arduino bla bla bla, ese estado 1, dice compilation error, valor mapeado was not declared in this scope, que no declara la variable. Aquí hay que poner in. Si no pone in y le dice que es entero, no funciona. Dice, esto no lo conozco yo. Venga, ahora este es el error más común del mundo mundial en programación. Venga, ¿quién me lo dice? ¿Quién ha dicho punto y coma? ¿Está? Ahora sí. Venga, a ver. Ah, esto no es nada, porque al final me va a poner lo mismo la pantalla. Yo quiero que ponga el valor mapeado. Para saber en qué nivel estoy yo. Venga, esto va bien, no sé qué. Puerto serie, 00. Mira, pone 9. Lo voy a bajar. Voy a bajar el volumen. 7. 6, 5, ve, y voy cambiando el volumen. 0, 1, 2. Voy un poco más allá. Imaginaros que tenéis el sensor de arco y queréis que suene, haga pi, cuando tenga más de un valor. ¿Qué haría ahí? No sé cómo está en España ahora para conducir el arco. Puede hacer una función. Yo voy a poner, no, sí, pero aparte, solo el valor. Puedo mapear el valor a 0,1. Si se pasa de la mitad del sensor, te hace pi y no te deja conducir. ¿Vale? Solo querían poner algunos cosas, pero bueno, yo voy a dejar volumen. El vuestro, yo no sé lo que tenéis cada uno, hacerlo y mapearlo de 0,10 y vemos lo que significa. Que también está bien ver lo que significa. En el arco, a lo mejor se queda muy bajo. Es que tampoco sé. El vuestro, hay que ver el valor que da. Porque según el valor que dé, hay que poner un número aquí o otro. Por ejemplo, el sensor de arco a lo mejor llega hasta 60 cuando tiene mucho arco. Entonces tiene que poner aquí un 60. Y mira, si llega a 60, es que ya está. Máximo nivel de arco, un 10. Y si tiene menos, pues te pongo un 5, un 4, un 3. Yo intento hacer las cosas lo más cortas posible. Pero no tan cortas que no se entiendan. ¿Vale? Ya más corto esto no puede ser.